Decía el alcalde también estos días atrás que está absolutamente tranquilo en ese sentido, porque la asociación tiene 800 socios, mientras que el Partido Popular obtuvo en las elecciones de 2011 más de 5.000 votos en el barrio de La Rondilla. Ante esto les preguntamos, ¿creen que el voto es un cheque en blanco? ¿Creen que porque la gente les haya votado están siempre de acuerdo con todo lo que hacen? Y una última cuestión, ¿solamente gobiernan para quienes les votan? De ser así, dice mucho de ustedes, desde luego. Les volvemos a proponer que consulten a la ciudadanía. Ya hemos traído varias mociones a este pleno para que consulten las inversiones en los barrios. Así, desde luego, las decisiones serán, al menos, participadas y serán consensuadas con quien tiene los intereses en esta ciudad, que no son ustedes, es la ciudadanía. Muchas gracias.